Bueno, fue un proceso muy largo, llevó 3 años, más de 3 años a hacer la peli. La postproducción fue lo que más me costó. Pero bueno, logramos finalmente con música original, con una corrección de colores impecable, con una fotografía muy linda. Pero bueno, fue una película que costó mucho hacerla, se hizo en 10 días. Cuando una película te lleva 2 meses con presupuesto o tres. Entonces eran jornadas muy, muy largas, jornadas de 14 horas, 16, entonces es muy agotador, ¿viste? Es un cine de guerrilla, le digo yo. Para Pero que la bueno, gente lo tenga tener. en cuenta, ¿cuánta gente trabajaba en este equipo para esta película? Y acá éramos unos 25 en total, ¿no? Con 5 actores y el resto todo de técnica artística, ¿no? Teniendo en cuenta todas las áreas, vestuario, maquillaje, fotografía, arte. Una de las actrices principales es de acá, de San Clemente, ¿no? Una vecina nuestra. Claro, María Luisa Latini, hace un trabajo muy lindo, María. Creo que todo el elenco está realmente a mi gusto, a mi ojo, a mi mirada, ¿eh? Esto no quiere decir que vayan y digan, che, loco, la verdad que es una cagada la película. ¿Se puede putear? No, no, no pasa nada, no pasa nada. No. Que el arte es así, es efímero, Es ¿viste? O así. sea, vos vas a ver una Es tu película película y. con tu punto de vista y cada uno puede interpretar lo que quiera del otro lado. Claro, vos por ahí vas al cine, ¿viste? Y decís, che, qué buena película, que está al lado tuyo y dices, ¿a vos te gustó? Esto es una pavada. Y acá, no, sí, ¿viste? Y el tercero allá dice, a mí no me ha parecido tan mala. Y el cuarto dice, no, a mí me parecía. Entonces eso se respeta, como los actores, ¿viste? Dicen, no, este actor me parece maravilloso, para mí es un payaso, y el otro dice, no. Bueno, eso uno lo sabe y es parte de esto, ¿no? Cuando Que. vayamos ese día al cine, ¿con qué historia nos vamos a encontrar? Bueno, a mí me gusta hablar mucho del amor, ¿no? Y en este caso es una historia de amor de dos personas adultas. Ella es una mujer de 50 años que tiene un pequeño problemita, pequeño retraso, y se enamora de un señor situación calle, ¿no? Un alcohólico, y lo lleva a la casa, ¿no? La casa de sus padres. Sus padres ya murieron y viven su prima con su marido y su mujer y un hijo postizo. Muchacho, ¿va? Y ahí comienza el problema, ¿no? Y comienza el conflicto cuando este personaje chiqui trae a Bocha a vivir a la casa. Y ahí es donde tomo esto como para poder contar, ¿no? Los prejuicios de la sociedad, ¿no? Y me gustó esto de poder plasmar, ¿no? Espero que se vea, que se entienda, que el amor no está nada más que en dos figuras de la tele y un futbolista, ¿viste? El amor está en todos lados, está en la gente fea, lo pongo entre comillas, pues no sé ni qué es feo ni qué es lindo, o sea, no se Claro. puede hablar de ese tema, Como que abarca pero dos cosas, ¿no? Las diferencias sociales también y el amor entre gente adulta, porque no se suele mostrar mucho. Siempre el no. amor se lo ve en gente joven, vital, y como que el amor entre grandes no existe. Eso es Claro, es por un como que lado, eso, ¿no? claro, es como que eso vende, ¿viste? Vende los dos chicos, ¿verdad? O vende la modelo y el futbolista, ¿no? Claro. Pero es muy lindo ver, y a mí me conmueve mucho ver ese amor, ¿no? Ese amor del que no se habla, del que parece que no existe, ¿no? Hay películas muy lindas del cine italiano donde muestran esto, ¿no? Gente obesa, gente que uno dice estos negros de mierda, allá, ¿viste? Y parece que, ¿no? Uno pone ese prejuicio de tan margina tanto, ¿no? Y el amor está en un ranchito, están en cuatro paredes, están en todos lados. Y me gusta hablar de ese tipo de amor. No, no, el amor, pues ya el amor ya está. El de la remerita, la zapatillita y lo, Ya está ¿viste? Ya está. representado en todos lados de esa forma. Bien, publicidad.
Inclusive ya estoy armando la próxima película que también habla de amor, del amor entre adultos, pero bueno, con otro conflicto, Okay. mucho más pesado que este.